desastre ayer en Egipto, en el que hasta este momento, de un grupo de 14 mexicanos, lamentablemente se tiene confirmado que 2 perdieron la vida y 6 más resultaron heridos. Desde aquí, reitero mis más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas en este grave incidente. Los acontecimientos del día de ayer nos han consternado como nación. No hay precedente en años de un hecho como este en perjuicio de nuestros connacionales. México ha demandado al gobierno egipcio una investigación exhaustiva, a fondo y expedita de lo ocurrido que establezca responsabilidades. En respuesta, el canciller de Egipto nos ha informado que se realizará una investigación y que será dirigida por el propio primer ministro de aquel país. Ayer por la noche sostuve una reunión de trabajo con la secretaria de Relaciones Exteriores, a quien le di indicaciones para respaldar a las víctimas y a sus familiares, brindándoles todo el apoyo necesario. En este mismo sentido, ordené al embajador de México en Egipto, con quien el día de ayer sostuve conversación larga y amplia para que me diera información de lo allá ocurrido, y junto con la secretaria de Relaciones Exteriores nos informó de estos muy lamentables y trágicos hechos, y le di de igual forma indicaciones para que de forma permanente y personalmente esté muy al pendiente de los heridos y asegurar su adecuada atención médica. Que quede muy claro, el gobierno de la República estará invariablemente al lado de nuestros compatriotas y acompañando a sus familiares. Sobre el curso de los hechos y la información que adicionalmente se vaya teniendo, he dado indicaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a su titular para que mantenga debida información para la sociedad mexicana. Reitero que hoy nos encontramos en un evento sin duda relevante de nuestras Fuerzas Armadas. Y me refiero a la conclusión de estudios que hacen generaciones que terminan en los distintos planteles de educación superior y al mismo tiempo el inicio de cursos para este ciclo escolar. Los mexicanos tenemos en nuestras Fuerzas Armadas a instituciones leales, patriotas y con una elevada vocación de servicio. Sus integrantes trabajan todos los días en favor de la paz y las instituciones democráticas del país, en favor de la tranquilidad y el bienestar de las familias mexicanas. Son mujeres y hombres comprometidos con los derechos humanos, con la ley y el desarrollo integral de la nación. Son profesionales, disciplinados y en capacitación permanente. En numerosos casos, su formación inicia justamente en los colegios y escuelas militares de México, donde se imparte una educación de calidad con valores y principios que se complementan con los más avanzados conocimientos y tecnologías. En este marco, expreso mi reconocimiento al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea por su compromiso con la formación de excelencia para responder a los desafíos de nuestro país y de nuestro tiempo. Año tras año, en los planteles militares y navales, se forjan soldados
marinos y pilotos con los más firmes principios de valentía y lealtad, de honradez e integridad, de responsabilidad social y amor a la patria. Por todas estas razones, es un gusto y un gran honor presidir la ceremonia de clausura y apertura de cursos de los 29 planteles del Sistema Educativo Militar, entre los que destacan sus 11 instituciones de educación superior. Como presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, reconozco la dedicación y entrega de los más de 1.400 militares que hoy concluyen esta etapa de su formación. Los felicito por la decisión de servir a su país y velar por nuestra libertad, soberanía e independencia, salvaguardando nuestras leyes, instituciones y territorio. Al mismo tiempo, este día inician cursos o continúan su formación militar más de 3.100 alumnos. El aprecio de los mexicanos hacia nuestras Fuerzas Armadas se refleja en que cada vez más jóvenes eligen servir a México desde las filas del Ejército y la Fuerza Aérea. Como estudiantes del Sistema Educativo Militar, ustedes han aceptado el reto de prepararse continuamente, de estar a la vanguardia en la técnica, la ciencia y la tecnología, en la táctica y la estrategia. Para respaldarlos en su profesionalización, este sistema se sigue modernizando y fortaleciendo. Ejemplo de ello es la conclusión de la primera fase de dos grandes complejos educativos: el Centro Militar de Ciencias de la Salud en el Distrito Federal y el Colegio del Aire en Zapopan y Jalisco. Se trata de verdaderos campus universitarios que agrupan a escuelas con especialidades afines para facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje e impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Celebro también, como aquí lo ha expresado el General Secretario de la Defensa Nacional, que el Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ya estén ustedes en ellos realizando innovadores proyectos en diversas áreas del conocimiento. Como estudiantes o egresados, ustedes son herederos de la historia de valor y heroísmo que han escrito por generaciones miles de mujeres y hombres consagrados al servicio de la nación. En especial, son guardianes del legado de honor y arrojo de los niños héroes, quienes ofrendaron su vida por su colegio militar, por su bandera y por su patria. El 13 de septiembre de 1847, un grupo de valerosos oficiales y cadetes dieron una lección de entereza, coraje y dignidad al resguardar el castillo de Chapultepec ante el embate de las tropas invasoras. En memoria de esos defensores de la patria, ayer realizamos una guardia de honor en el monumento a los niños héroes de Chapultepec. Ellos fueron héroes porque, aún sabiendo el riesgo que corrían, decidieron tomar las armas y enfrentar al enemigo, resistiendo durante horas los ataques de su artillería. Fueron héroes porque decidieron morir de pie, morir luchando, antes que entregar el avaro patrio a fuerzas extranjeras. Con su ejemplo, alentaron a la población de aquel entonces para sobreponerse a la ocupación armada y continuar siendo una nación libre, independiente y soberana. Los mexicanos de hoy honramos la memoria de aquellos jóvenes excepcionales que nos enseñaron la importancia de defender el interés supremo de México. Nos mostraron
que para superar los desafíos y las adversidades son indispensables los ideales y valores que nos unen como nación. El mejor homenaje que podemos rendir a los niños héroes es mantenernos unidos y seguir trabajando con valor y decisión. Con orgullo por nuestra historia, los mexicanos de nuestra generación debemos esforzarnos por superar lo logrado y llegar aún más lejos. Con claridad de rumbo y visión de futuro, tenemos que seguir construyendo sobre las bases que hemos cimentado. Con unidad de propósitos y corresponsabilidad, debemos fortalecer el Estado de Derecho. Con espíritu solidario y compromiso social, debemos profundizar la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Con responsabilidad y disciplina, tenemos que preservar la estabilidad de la economía nacional e impulsar su crecimiento. Como lo he dicho, y hoy lo reitero, la vigencia de la ley, el desarrollo social y la buena marcha de nuestra economía son las prioridades de mi administración para los siguientes años. Muy estimados cadetes y egresados, los héroes de la batalla de Chapultepec demostraron que no hay edad para lograr grandes proezas. Dejaron constancia de que México puede contar con sus jóvenes. Con esa confianza en las nuevas generaciones, los convoco, jóvenes cadetes, a no rendirse, como mantendrán el prestigio, el honor, la autoridad moral que distinguen al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Mexicana. Pero sobre todo, así refrendarán la confianza y la estima que los mexicanos tenemos en nuestras Fuerzas Armadas. Esa es la gran responsabilidad que hoy tienen con México y estoy seguro que habrán de cumplirla. Felicidades y muchas gracias.